fuerte el aplauso para Bruno. Bueno, la verdad que fue una tarde súper agradable, después de dos veces que tuvimos que suspender todo, bueno, parece que valió la pena de un punto de vista haberla suspendido, porque hoy fue, la verdad, vino un montón de gente, lo que fue las ventas, bueno, colmó nuestras expectativas y bueno, la verdad que re feliz, re contentos todo mi equipo que me acompaña y totalmente agradecidos a la gente que concurrió, a los familiares, al personal, profesionales, gente de la comisión, bueno, a todos y en especial a la gente que colaboró en los espectáculos, que se ofreció y se sumó a esta actividad hoy. Así que bueno, le agradecemos a Bruno Orgaz, que nos vino a deleitar con su piano y sus canciones, al grupo de Cel Clement de Árabe, y bueno, y terminando, bueno, los chicos de Anda a Aburrirte, que le pusieron toda la mejor onda y voluntad, y bueno, así pudimos compartir una tarde muy agradable. Disfrutaron los grandes y los chicos también. Y los chicos también. Después, bueno, de la segunda vez que se suspendió en esta semana, surgió la idea de alquilar un castillo para que las mamás puedan venir con sus hijos. Y bueno, y nosotras las mamás sabemos que por ahí los chicos hay en eventos que se aburren y por ahí no nos dejan disfrutar, así que bueno, estuvo buena la idea porque los chicos la pasaron re bien y bueno, pudieron disfrutar del castillo y las madres también. Si hay alguien que ve por la tele que las cositas lindas que están ahí en la artesanía, pero que no pudo venir, ¿hay oportunidad de acercarse al hogar para comprarlas, adquirirlas o no? Sí, el que quiera acercarse a la institución en un horario de la mañana, por ahí preferentemente que estoy yo a la mañana, puede acercarse y puede ver si algo le gustó y que no pudo tener la oportunidad de estar hoy, sí. Se puede acercar, a ver. Por suerte el tiempo acompañó, a pesar del calor y un poquito de viento, fue una linda tarde, vinieron muchos familiares, muchos amigos, vecinos, acompañando a los residentes, y bueno, y se pudo concretar la tan ansiada Feria Artesanal Te Doy Mis Manos 6, que hubo que suspenderla en dos oportunidades. El día 24 de noviembre la institución cumple su 25 aniversario de vida desde la fundación oficial, digamos, de la institución. Y bueno, la gente de la comisión administradora ha decidido realizar una cena agasajo que se va a estar llevando a cabo en el Salón Americano el día domingo 23 de noviembre, aprovechando que el 24, además de ser el aniversario de la institución, es un día feriado, con una cena con show musical. El menú es un salamín, carne a la bandeja con ensaladas varias, un postre helado, va a haber champán, torta y bueno, y como te dije, música para acompañar. Y bueno, tratamos de invitar personalizadamente a ex integrantes de la institución, miembros, digamos, de las distintas comisiones, ex presidentes comunales, autoridades fundacionales, y también a todos aquellos familiares que formaron parte de esta institución en algún momento de la vida, de estos largos 25 años, pero joviales, o los actuales residentes que están bien, que quizás puedan ir a disfrutar junto a sus familiares, como así también todas las personas que han colaborado a través de los años. Así que esperamos que la cena sea un éxito. Es la primera vez que el complejo Anita sale a la calle, nunca se hizo ningún evento, ni rifa, ni tómbola, ni cenas. Esto no es para recaudar dinero, solo es para festejar nuestro cumpleaños número 25. ¿El costo de las tarjetas? 180 pesos para mayores y 100 pesos para menores. Así que bueno, me resta invitarlos a todos y esperarlos a que juntos disfrutemos la vida de esta institución de sus 25 lindos años. ¿Viste un color azul?